viernes, día de eliminación. No, yo creo que de acá comemos dos. No cuatro. Tres. Tres, estamos picando. Bueno, voy a probar directamente las croquetas. A simple vista, para mí le falta un poquito más de cocción a la croqueta. Ahora voy a probar el arroz, pero que esté un poquito más dorada, más crujiente, sí, más sí, a la vista, más apetitosa. Bueno, el arroz le falta. La pasta está rica. Me gustan los sabores. Pero de vos, Cirila, esperábamos que una persona que sabe cocinar para muchos, sí, y que sabemos que cocina bien, esperábamos otro tipo de presentación y de otro tipo de plato y sobre todo cantidad. Muy bien. Nico. Bueno. Pruebo directamente, Cirila. Qué rica. ¿Qué es eso que decís? La pasta de berenjena. Ah, la pasta de berenjena. Exquisita. ¿Y los buñuelos? Y el arroz está crudo. Sí, sí. Pero salva, el sabor lo completa y lo hace. Bueno, muy bien. Cirila. Sí. Vos cocinás para muchas personas en tu casa. ¿Para cuántas personas cocinas? Y a veces cocino para 10, 15. 10, bueno, 15 me estás diciendo. Bueno, pero... ¿Y qué hago yo? Que dicen que tienen que hacer un plato para 4 personas. Esa es la consigna y traen esto. Bueno, fallé. Lo asumo. Una lástima, la verdad. Bueno, pasamos al equipo verde, Cris. Miguel, la verdad que resolvieron el plato. Se ve generoso, se ve para 4 personas. Había un pollo entero, así que... Podías agarrar la heladera, ya con eso cumplías. Sí. Me gusta que hayan hecho un arroz pilaf, un básico. Me gustaría ver si está todo a punto y cocido. ¿Probaron el arroz antes de traerlo? Sí, ¿Estaba cocido? Estaba cocido, estaba sabroso. Se hizo también un poquito con el caldo del pollo. Ahora, vamos a ver. El arroz se ve muy alegre, se ve muy colorido. Este es un básico. No puede fallar en ninguna familia. Y en las familias del verde... Hacen un buen arroz. Está muy rico el arroz, muy sabroso. Ahora me gustaría ver si resolvieron el tema de las carnes. Zafaron porque me tocó una pechuga que está cocida. Ahora, sí, no, pero le voy a pedir a Feli que agarre un muslo para ella. Para ver el punto de... Porque en realidad la pechuga es lo que más rápido se cocina y el muslo tarda un poco más. El muslo quizás está jugoso. Esperemos que no. Feli. Nosotros tampoco. Miguel. La verdad que se ve brillante, lindo, atractivo. Vamos a probar. Voy a probar el muslo. Ah, está impecable. El punto. Me gusta mucho el arroz, está bien condimentado, está sabroso, me dan ganas de seguir comiendo. El pollo está en el punto, pero un poquito desabrido, le falta un poquito más de sabor. Yo por ahí lo hubiera mandado, no sé si lo hicieron, lo hubiera mandado al horno por ahí bien condimentado. No lo mandamos al horno. La sartén. En la sartén. Ok, un poco más condimentado, con más fuerza, porque está jugoso, pero adentro me falta un poquito más de carácter. Pero la consigna está cumplida. Gracias. Nico Escarpino, qué lindo tenerte acá. A ver qué pasa con este arroz con pollo que trajo el equipo verde. Hola, Miguel. Hola. Vamos a probar. Se ve cocido también. Se ve cocido perfectamente. Y vamos a probar el arroz. Impecable. Impecable.